Este foro de investigación, que es como lo hemos llamado, es una iniciativa de la Facultad de Geografía e Historia que venimos haciendo ya desde hace unos años. La primera fue en el año 2007 y es un foro en el que pretendemos de manera periódica, cada 2 años aproximadamente, que todos los profesores de la facultad o la mayor parte de ellos que tienen proyectos de investigación activos los expongan ante los colegas, los propios profesores de la facultad y también ante los estudiantes, ¿no? Tanto de grado como de los másteres que imparte nuestra facultad, Geografía e Historia e Historia del Arte. Sobre todo para que sea un foro de debate y de encuentro en el que saber todos lo que todos nosotros hacemos, a los que dedicamos una buena parte de nuestro tiempo, ¿no? No solo como docentes, sino como investigadores y teniendo siempre muy presentes que la universidad no es solamente un centro en el que se transmite el conocimiento, sino que es un centro en el que se genera el conocimiento, ¿no? A través de las investigaciones. El Departamento de Prehistoria y Arqueología concurre con una nutrida representación de sus miembros, tanto del área de arqueología como del área de prehistoria. Pues no en vano, la investigación es una preocupación que está muy vigente dentro de las actividades de nuestro departamento. En este momento tenemos 4 proyectos vivos de investigación gestionados por el MINECO y creemos que es una situación bastante ventajosa que desde luego se va a manifestar dentro del propio foro de investigación, pero que nutre también la calidad de la docencia que se imparte desde en las asignaturas que competen a nuestro departamento. Pues el departamento nuestro tiene los proyectos de investigación ahora mismo en 2 direcciones principales. Una es en torno a temas de guerra, de cruzadas, de órdenes militares y la otra es en torno a minorías religiosas. Entonces los proyectos del primer grupo, digamos, son más proyectos nacionales, proyectos de la UNED también hemos tenido y por la parte de las minorías religiosas estamos ahora mismo preparando varios proyectos europeos a ver si alguno de ellos puede salir y esto supondría una inyección muy fuerte no solo de dinero sino también para los jóvenes de intercambios, de poder moverse a otros departamentos, de poder formarse de una manera mucho más intensa y esperamos que alguno de ellos pues, pueda salir adelante.